Buenas noches a todos los seguidores del Batman Boricua. Aquí, la Baticueva del Batman Boricua. Hoy tenemos un programa especial. Primeramente, voy a comenzar diciéndoles gracias por el apoyo. Gracias por ver el programa. Compártenlo. Denle like y comente. Vamos rápidamente a unos asuntos que quiero sacar del medio, ¿verdad? Y después lo que entre más tarde lo pueden ver del principio, si no lo ven ahora. Pero quiero poner aquí en pantalla, señores y señores, la lucha libre está de luto. En la WWE, la lucha libre, hemos perdido dos grandes luchadores casi corridos. Y quiero expresar mis condolencias a las dos familias de estos dos grandes luchadores y también a toda la gran familia de la lucha libre, de la WWE y de todas las parodias. De parte de nosotros, de la WWE Wrestling Independiente Entertainment y de parte del Batman Boricua, nuestras condolencias para esta familia. Terry Funk, gran luchador, nació en el 44, murió en el 2023. Terry Funk. El de al lado, Windham Rotunda, mejor conocido como Bray Wyatt, nació en 1987 y murió también este año hace poquito. Tengo aquí, voy a hablar un poquito de Bray Wyatt, que fue el que hace poquito, pues, todo el mundo está hablando. Queremos expresar nuestra condolencia a la familia de Windham Rotunda, mejor conocido como los ensogados como Bray Wyatt, quien ha fallecido, según lo reporta Triple H en su página de Twitter. Bray Wyatt es hijo de Mike Rotunda, sobrino de Barry and Kendall Windham y nieto de Bo Dallas. Es luchador profesional.
una vez más nuestras más sinceras condolencias a su familia para poder lidiar con este trágico suceso. Descansen en paz, Terry Funk y Ray White. Vamos a extrañar a estos dos grandes luchadores. Pues eso es lo que quería sacar primero del medio. Así que ahora, saludo a todos los que están conectados, compartan el programa. Saludo a Chuaca Chuaca, Julio Porky de Jayuya, Puerto Rico. Saludo y fortaleza. Sí, claro que sí. Antes de hacer los anunciar los auspiciadores, hacer unos anuncios, voy a hablar algo rapidito aquí que quiero sacar. Voy a parar hasta la música. Y como dije, voy a hablar ahora en serio. ¿Ven? Gracias, Chuaca Chuaca. Su condolencia para toda la familia. Primeramente que nada, empecé un poquito, no tan tarde, porque empecé a las 6. Aquí se fue la luz. Llovió, se fue la luz como 10 minutos antes de las 6. Yo me estaba volviendo loco aquí, estaba todo apagado. Pero gracias a Dios regresó la luz y tuve que esperar que subiera la internet para entonces conectarme. Gracias, Jorge Alejandro González Martínez. Saludos, Bama Morico. Gracias, saludos, bendiciones para ti, Jorge. Quiero decir que estamos de vuelta. Quiero pedir excusas por las veces que no he podido hacer el programa debido a falta de luz. Pero saben que estamos en temporada de huracanes y de tormenta. Perdón, y de tormenta. Y ese ha sido el factor de que se haya ido la luz. Que con una llovizna ya se va la luz. Como hoy. Llovió. Y a los par de minutos, ¡pup!, se fue toda la luz. Tenía todo conectado y se apagó todo. A los par de minutos, volvió la luz a las 6 y ahí empecé a conectar todo otra vez a ver si todo funcionaba. Quiero excusar al gran luchador profesional, al Profeta, que teníamos para la entrevista el viernes pasado, y a su luchador que maneja, el Emma. Saludos, Julia, saludos. El Profeta, el manejador profesional de un luchador que se llama Black Angel. Saludo para ellos dos y le pedimos disculpas al público de parte de ellos, de parte mía y del Indio Flecha, que no se pudo dar esa entrevista el viernes pasado debido a la tormenta que pasó por Puerto Rico y nos quedamos sin luz. Y esto aquí donde estoy, pues empezó a filtrar agua y todo y había que recoger todo. Saludo a mi gran amigo y hermano Roberto Matos Rivera, que tiene su podcast. Vayan a verlo en su página, a Roberto Matos Rivera. También quiere decir que quiero excusar al Indio Flecha, que a veces también allá donde él vive está pasando también por tormentas, tornados y eso. Está bien malo las cosas, el clima está bien malo. Y ustedes saben que cuando uno hace algo tecnológico, si se va la luz del internet, no podemos hacer nada con respecto a eso. Y a veces viene y va sin que uno se lo espere. Yo puedo estar aquí hablando y ¡pum!, se puede ir la luz. Y se acabó la programación. Estamos en vivo y esas son cosas que pasan. Pero le damos gracias a Dios que estamos vivos, pasamos la tormenta. Ahora entramos en el mes de septiembre y estamos en época de huracanes y tormentas. Aún no hemos sobrevivido este año porque ahora estamos en el mes pico donde más sucede estos huracanes y tormentas. Así que mil disculpas si a veces no podemos hacer el programa, ni yo, ni Don Villa, Boricua Pura Cepa los sábados, que también pasa por el mismo problema. Así que queremos darle pedirle disculpas a ustedes de parte de Don Villa, Boricua Pura Cepa y de este servidor cuando no podemos hacer el programa y nuestros invitados no pueden estar. Pues es por eso. Estamos en la época de huracán y tormenta. Cuando llueve, se va la luz, la internet, no tenemos nada. Pero no podemos hacer un milagro con eso. Así que saludo para Raymond Alvarado Baraja, allá toda la gente linda de México. Saludo. Ok, ahí quiere unirse. Vamos a Capitán Tormenta.
Tarde, pero seguro, no se preocupe. Saludo a mi padrino, al Águila Azul, que está por ahí. Bendición, padrino. Estamos de vuelta. Se había ido la luz, pero ya estamos aquí. Antes de subirte, Tormenta, quiero decir algo rapidito para sacarlo del medio, porque es algo que es una espinita que me está molestando y tengo que sacarlo. Antes de entrar a lo chévere que tengo hoy para todos ustedes. Después yo lo subo con mucho gusto, mucho cariño, mucho respeto, yo lo subo a ustedes. Pero quiero sacar esto del medio rapidito. Gracias por compartir el programa, padrino, gracias. Saludo, Mega Rey Sombra. Llegó el rey en busca del campeonato extremo. Ah, ok. Ja, de eso hablamos ya mismo. Queremos decirle que vamos a hablar un poquito de algo. Como ustedes saben, Don Villa Borico por la Cepa y este servidor, igual que saludos cordiales, Carrasquillo Matatán, saludo para ti también. Gracias por desearme éxito. Quiero decirles que mi programa, igual que el de Don Villa Borico por la Cepa, lo hacemos para entretener y ayudar al público. Cuando tienen alguna necesidad, con mucho gusto lo hacemos. Hablamos de actividades benéficas, hablamos de cómo podamos ayudar a la gente. Ok. En los pasados programas está este señor que lo van a operar, algo de riñón creo que, y necesitaba pues completar para sus gastos, porque sabe que los gastos son bastante grandes cuando uno va a operarse y el plan médico no cubre todo. Así que, pues tiró su ATH, él es que siempre saluda a toda su familia, qué sé yo, siempre saludo a toda su familia, siempre tiro en este programa y en el programa de Don Villa, siempre tiro su número de ATH para que pueda, la gente pues, si puede cooperar y ayudarlo a recaudar esos fondos para su operación, pero, ¿qué pasa? Este señor se ha pasado escribiéndome en comentarios. Déjame leer algo aquí. Roberto dice, eres el mejor, nunca dejes de ser con él. Ah, gracias, gracias Roberto. Igual que tú eres de los buenos también. Quiero decirle que este señor se ha pasado comentando en los estados que yo he puesto últimamente, casi, casi, como que insultándome, diciendo nada, que yo no le he enviado dinero para ayudarlo para la operación, que si yo he dado mi ATH y la gente no ha enviado dinero, que si esto, que si lo otro. Pero yo digo, mira, yo no soy rico, yo solamente ayudo anunciando. Yo no envío dinero. Y si la gente no envía dinero, es porque a lo mejor no pueden. Estamos en una situación económica difícil, todo el mundo. Algunos podrán hacerlo, otros no. No puedes estar echando la culpa a este servidor de que no recibes dinero, de que no te he enviado nada, que sigo perdiendo tu amistad. Sea, piensa un momento, ¿cuánto a ti te han ayudado a promocionar esa ayuda por las redes sociales? ¿Quién lo ha hecho? Nadie que yo sepa. A lo mejor tú lo has puesto en tu estado de Facebook, pero mis redes, mis programas se ven a nivel mundial y en todo Puerto Rico. Yo hago lo que yo pueda. Yo soy humilde y hago las cosas de corazón. Yo no hago las cosas con interés. Y no, y creo que es una falta de respeto que tú me estés acusando de que, ah, que si yo no te ayudé, que si voy a perder la amistad tuya y de toda tu familia, que si esto, que si lo otro, y sigues comentando, bla, bla, bla. He eliminado todos esos comentarios porque eso no se ve bien en mi página. Usted tiene algo que decirme. Usted me llama, tiene mi teléfono y también usted me puede escribir aparte. No públicamente en mis redes. ¿Ok? Y cuando veas esto, yo no tengo ningún problema con que tú lo veas, tú lo escuches, pero no sigas haciendo ese comentario, porque todo aquel comentario negativo lo voy a borrar. Toda aquella persona que quiera hablar negativamente de mi programa, de mi persona, de mi manager o de mi otro programa, de Don Villa, lo que sea, se va a eliminar el comentario. Y si siguen hostigando, de cualquier manera, lo que está haciendo va bloqueado de todas mis páginas,
teléfono, WhatsApp, todo. Eso es lo que quería sacar. Deja ver aquí, seguir leyendo aquí. Saludo para Javi Rivera, mi gran amigo, el que vende los helados en Villalba, que está ahí promocionándose, el uno de los auspiciadores junto al payaso Villalbín. De eso vamos ya mismo. Saludo para Richard Miranda, estoy enviando los saludos. Saludos. No es obligatorio de nadie, solo se da de corazón. Eso es verdad, Capitán Tormenta. Noté ese comentario. Tengo que opinar que una cosa es solicitar ayuda o donación y otra es cruzar líneas hacia el respeto, dice Julia. Eso es verdad. Bien dicho, gracias, Clarita de Luz. Saludo para ti. Ok. Vamos con lo. Ya yo saqué eso del medio. Vamos a hacer la promo de mi gran amigo Javi Rivera de Natural Ice Cream. Natural Cream, los mejores helados naturales del área sur. Vamos con esa promo. Para entonces, vamos a escuchar por ahí. Natural Cream, los mejores helados del área sur, con los sabores de parcha, coco, piña, guanábana, Nutella, vainilla, arcoíris, frutas, fresa, piña colada, tamarindo, pistacio, Snickers, acerola. Pide que hay para matar esa calor. Y tenemos los siguientes toppings: sprinkles, caramelo, almendras, maní, M&M, piña, coco rallado y chocolate. ¿Y quieres más? Pues tenemos de servicio de entrega solo para el pueblo de Villalba. Así que pide y te lo llevamos a la comodidad de tu casa. Llamando a Javi Rivera al 787-709-9530. Llama a Javi Rivera, 787-709-9530. Y para ponerle la cherry al helado con whipped cream, tenemos el combo para tu fiesta de cumpleaños, actividad pública y o privada, con los helados de Natural Cream y el gran show del payaso Villalbín, para que tu actividad sea una dulce y divertido con la combi perfecta. Para más info y reservaciones, puedes llamar vía WhatsApp o escribir al 939-358-7580. 939-358-7580. Traído para ustedes por Villalbín Promotions. Eso es así. Ahí tenemos a Javi Rivera. Gracias, gracias. Saludo a Max King. Saludo de parte de tres veces campeón mundial peso completo de la NWA Batman. Estos programas no fallan, siguen así. Gracias, Max King. Patricia Cortés, saludos desde Perú. Nos están viendo, mi gente, desde Perú. Así que saludo y mañana no dejen de ver a Don Villa Boricu por sepa, un viejito súper humilde. Ahí está la novia, Patricia Cortés de Perú. Así que saludo para David Quirindongo, Richard Miranda, saludo para ti también. Bueno, también quiero anunciar otro de los auspiciadores, JP Personajes, lo mejor en personajes infantiles en todo Puerto Rico para cualquier actividad pública, privada. Pide ese personaje infantil para que tu actividad sea una experiencia inolvidable para tus invitados y para el homenajeado. Llamando a José Peña, llama a José Peña de JP Personajes al 787-603-2448. 787-603-2448, José Peña de JP Personaje. Pide ese personaje infantil con el gran show del payaso Villalbín y tendrá una actividad que todos estarán hablando de él. Ah, y no te olvides de los helados Natural Cream y haz tu combo, la tripleta perfecta y diferente que no te arrepentirás. Traído a ustedes por Villalbín Promotion. Así que seguimos por aquí en los anuncios rápidamente. Quiero indicarle que tenemos el concierto Profundo Paciente de Cáncer, donde Don Villa Boricua por hacer va a estar ahí animando, haciendo un poco de comedia. Eso será el 18 de noviembre, sábado, en el Centro de Bellas Artes en Villalba. Compra tu taquilla llamando al WhatsApp o escribiendo al 939-358-7580. 939-358-7580, llamando a mi manager al WhatsApp. Compra tu taquilla, solamente 10 pesitos para dos pacientes de cáncer. Estamos haciendo esta actividad para ellos. Un gran concierto con comedias, cantantes, de todo un poco. Así que no se lo pueden perder. Ok, déjame ver qué más tengo por aquí.
Y para mis fanáticos de la lucha libre, Mega Rey Sombra, saludo desde Tampa, Florida. Saludo para ti, mi rey. Saludo, bendiciones para ti y la viuda negra. Tenemos aquí, ya estamos vendiendo numeritos de las rifas del gran campeonato que ven aquí, donado por mi padrino Águila Azul, campeón pesado de la WWE, y nos donó un campeonato que vamos a ver ahora. Solamente 5 pesitos el numerito. Mira qué lindo, mira qué lindo, qué clase de campeonato. 5 pesitos el numerito y usted se lo puede ganar con suerte y tendrá ese grandioso campeonato de tu cintura. Estos fondos son para los pacientes del Instituto Pediátrico Go-Go Foundation en Ponce para su fiesta de Navidad. Vamos a alegrarle esa fiesta de Navidad a estos niños, a estos pacientes del Instituto Pediátrico en Ponce. Solamente 5 pesitos el número. Tenemos del 1 al 100. Ya tengo 10 números vendidos al Indio Flecha. Falta que usted también coopere. Llamando al WhatsApp o escribiendo, pidiendo tu número. 939-358-7580. 939-358-7580. 5 pesitos para hacerle una gran fiesta a estos pacientes del Instituto Pediátrico. Ellos te lo van a agradecer de corazón. Así que no duden en llamar. Ok, bueno, ya terminamos estos anuncios. Ok, vamos al mambo. Bueno, felicidades y todo. Vamos a subir por aquí a un amigo que yo llegué a entrevistar. Así que saludo a todos los colegas de la WWE, de Pamba Boricua. Gracias por ese gran apoyo que me han dado al programa. Y Ya te envié la solicitud para subirte. Vamos a ver si sale. Ok, vamos a ver, Capitán Tormenta. Pues sí, yo iba a hablar de unos temas aquí, pero vamos a obviarlos. Señoras y señores, desde México, el canal Capitán Tormenta, nuevamente aquí en el programa de El Batman Boricua. ¿Cómo está, Tormenta? ¿Todo bien? ¿Qué tal, mi amigo Batman Boricua? ¿Cómo estás? Gracias. Bravo. Estamos bien. Estamos como 10 minutos antes del programa. Uf, se fue la luz por una lluvia que cayó fuerte, pero ya tenemos luz, ya estamos aquí en vivo. Sí. Gracias por subir al programa nuevamente. Hijo Capitán Tormenta Junior también. Sí, gente, bueno. Aquí desde México, un gran luchador, capitalista, que vamos a entrevistar, así que un honor tenerte nuevamente en el programa de la Baticueva del Batman Boricua. Cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? Pues, nada, pues nada más desearte felicidades por tu programa. Bueno, pues ahora saben que soy el nuevo campeón heavyweight de la WWE, agradeciendo a mi manager, la teniente, al Rey Mega Sombra, al señor presidente Choco, muchas gracias por el apoyo que me han brindado en su empresa, me siento como en casa. Muchas gracias, la loable labor que estás haciendo, querido amigo Batman, quiero que nos platiques, ¿cómo se deposita eso para la rifa de los que estamos en el extranjero, que no estamos ahí? ¿Cómo le podemos hacer para comprar los boletitos? A ver, platícanos eso, eso es lo que es interesante, porque es para gente que lo necesita, amigo, esa loable labor de tu parte, me encanta, me fascina, y oriéntanos, tienes la palabra. Gracias, gracias. Para los que son del extranjero, México, de otros países, yo voy a hablar con mi secretaria, la teniente, tu manager. yo tengo secretaria también, o sea, usted es manager y tu manager es mi secretaria. Ya saben más bien cómo brega eso de los envíos. O sea, okay. Yo voy a comunicarme con ella para que se comunique contigo y también que me dé la información a mí para yo entonces divulgarlo en los programas de los que viven en otros países, cómo pueden enviar alguna donación o dinero para aportar para esta actividad que tenemos. Así que no te preocupes, que la información va a llegarle a usted y también cuando yo tenga en mi conocimiento, yo lo voy a dar adelante para que todo el mundo, todo el planeta vea que nosotros los luchadores sí tenemos corazón, luchamos fuerte y somos agresivos en el ring.
pero cuando estamos fuera del ring, somos exactamente un corazón, igual que todo el mundo por ahí, y más si es para los niños o pacientes que tienen diferentes condiciones y enfermedades. Así que un aplauso para el Capitán Tormenta. Gracias. Que está ahí. Estoy aquí. Igual que todos los luchadores de la WWE, contribuir con eso en otros países. Capitán Tormenta es una pirata, ser el campeón de México. Ayudarnos a todos. El Mega Rey Sombra que por ahí. Hablando del campeón de México, veo por ahí que hay una correa súper extraordinariamente linda de México. Campeonato de México. ¡Órale, carnal! Campeonato. 50 luchadores, así que vamos a ver. Eso va a estar bueno, ¿sabe, Capitán Tormenta? Bueno. Suerte a ti también, ¿verdad? Para que, ¿verdad?, se gane la correa, campeón de México. Así que vamos a darle todo por ir para abajo, porque esto es, pues, una lucha y pues, pero esa correa está súper hermosa, la correa de México. Así que, mi gente, sí, dejen de ver la lucha. Emma, hablando de eso, espérate. Ese campeonato es el nacional de México, a nivel República Mexicana, ¿sí? De peso semicompleto. No lo bajé, no lo tengo ahorita, lo está ahí arriba, nomás que me bajé rápido a conectarme para podérselos enseñar, pero bueno, no pasa nada. Ahorita pues doble campeón, pero pues igual ya se me antojó un heladito ahí, no habrá modo que me manden un heladito de ahí y que nos venga a amenizar aquí nuestro amigo el payasito. Bueno, no a todo el mundo los conozco, ¿verdad? Pero qué bueno, con los que interactúo me da mucho gusto, me da gusto saludarlos, estar presente, que me acepten ahí, que tomes mi llamada. Y quiero felicitar a todos los boricuas, mandarles un saludo, mandarlos allá también a los que están en Estados Unidos luchando para sobrevivir y apoyar a la gente, ¿sí? Así como el Mega Rey Sombra, el Choco, la Teniente, que hacen sus institutos de beneficencia para la gente necesitada. Entonces, gente, mi gente, no se decepcionen si no se llevan el campeonato. Digo, a final de cuentas, luego a veces compramos un boleto con tal de llevarnos, me pasa a mí, con tal de llevarnos el regalo. Vamos a hacerlo por la loable, para apoyar a la gente, nada más. No porque realmente nos lo vayamos a ganar, vamos a pensar, no, tampoco. Esa persona que está diciendo, oye, es que tú, que no me han llegado, no me han mandado dinero, y que tú me prometiste, tú me dijiste, no es obligación, amigo, discúlpame, te lo voy a decir, tu amigo, sinceramente, Capitán Tormenta, yo he pasado por necesidades, y me pongo a chambear, ¿sí? Ponte a trabajar. Sabemos que tienes una necesidad, ¿sí? Y la necesidad es que el que puede dar, tiene, te va a mandar, te va a apoyar. Pero mientras tanto, nadie tiene obligación, ni el Batman Boricua tiene obligación de recolectar el dinero para hacértelo llegar. Discúlpame, amigo, se oye fuerte, es recio. Pero es la verdad. Es la pura realidad. Nadie está obligado. ¿Sabes? Nadie está obligado a apoyarte, a darte dinero. ¿Sí? Yo en ningún momento prometí promocionarlo en las redes para que la gente sepa el número, para que si podían donar algo, pues lo hicieran. Yo en mi baticueva somos pobres. O sea, yo tengo familia y cualquier tengo que atenderlo. Mis necesidades, la casa, etcétera, ¿sabes? Si yo pudiera a cada persona que yo ayudo enviarle dinero, lo haría. Pero no soy un famoso millonario que puede soltar dinero ahí, ¿sabes? Yo tengo mis necesidades y yo brego con mis necesidades como pueda. Todos vemos las necesidades. Promocionar, entretener y ayudar tecnológicamente y por las redes. Exactamente. Monetariamente. No, o sea, no puedo. O sea, no puede exigir donde no se puede. Y ahí empezó Así que, amigo, te lo dice Capitán Tormenta. Capitán Tormenta, por esa palabra. Quiero decirle al público presente, esta es la página que usted debe buscar en Facebook. Wrestling Independientes Entertainment. En esa página, dale like,
dale a la campanita a los que estén por ahí para que no se pierdan las luchas de los luchadores de la WWE y de Tornado Entertainment también. También ahí sale el promo de los luchadores en vivo ahí grabados, quitando a otro, tirándole a otro. Todo es parodia, o sea, todo lo hacemos como luchadores, como fanáticos y exactamente con los demás luchadores profesionales que hay. Nosotros no lo hacemos para burlarnos de nadie, es para entretener al público. Y así lo hacemos, como si fuéramos luchadores reales, pero muchos de nosotros no somos luchadores reales, somos fanáticos de corazón que admiramos y respetamos a los demás luchadores profesionales que sí van al gimnasio, practican, sudan, botan sangre y ahí están en el ring, ahí. ¿Okay? Sufrimos de la espalda, dolores de cuello, piernas, rodillas. Ese, bueno, haces Tony, lucha grecorromana, subes, bajas escaleras, subes uno, bajas, subes con lagartijas para tener fortaleza en los brazos, piernas, haces ejercicios de cuello, bueno, haces saltos, corres, entradas, salidas de cuerdas, llaveo contra llaveo, ya después ya hacemos vuelos, o sea, vamos así poco a poco. Ese entrenamiento, por lo regular, en los principios se le llama Tom Lee, el andar corriendo, el andar calentando, ¿sí? Pero, véanme, es que no, terminé de decirle, yo soy de un temperamento muy fuerte, y gracias a lo que acabas de decir, es muy, también muy bueno. Yo sí les aviento, y aviento una rivalidad, porque quiero aventarme la rivalidad, no quiero que lo tomen a mal, ¿sale? Simplemente, yo soy luchador profesional, a eso me dedico, tengo otro trabajo, yo voy a entrenar, yo tengo también mis cosas, soy un ser humano como cualquier persona, pero también soy, como me dicen, eres muy noble, soy muy noble, pero tengo un temperamento muy fuerte. Entonces, si les tiro, yo quiero que ustedes aquí en la WWE sepan y conozcan quién es el Capitán Tormenta, una persona noble de temperamento muy fuerte, en el cual les voy a aventar y les voy a decir, pero ya cuando estemos en privado, soy la persona que los va a apoyar, la persona que va a estar ahí al pendiente de ustedes y su gran amigo. Entonces, no lo tomen a mal, porque a veces nos excedemos un poquito y no debe de ser así. Bueno, mi amigo Batman, y referente a este señor, sí, no somos millonarios para poder dar, quisiéramos tener dinero para poderles dar a toda la gente. En México también hay carencias, también. Hay gente, como le digo, no es posible que hay gente que pase pidiendo dinero y ya le dieron dinero. Ya en ese día ya pudo haber comprado caja de mazapán, chicles, paletas, lo que tú quieras. Y al otro día ya va a vender. ¿Sí? Pues hazlo, señor, hazlo. No le avientes la culpa a los demás de tus problemas. Yo creo que Batman Boricua y los demás te metieron en el problema que estás bien necesitado, amigo. Tengo mi temperamento fuerte y quiero que me escuches y sepas. Y te lo voy a decir así, de enfrente, cara a cara. Y no es que canceles así, ay, no le voy a dar like y no sé qué. No, amigo, no es eso. Sé consciente de lo que estás haciendo y diciendo, porque no tiene obligación, mi amigo Batman, de mandarte dinero, porque él mantiene una casa. Es un hogar con familia, esposa e hijos, luz, agua, renta, luz, gas, todos los servicios que tenemos que tener. Entonces, a veces también nos limitamos, que se nos antoja algunas cosas, no nos damos de lujo. ¿Por qué? Porque tenemos prioridades y la prioridad número uno de nosotros es nuestra familia. Y cuando subimos a luchar lo hacemos con gusto para que la gente se entretenga. Y tenemos que bajar sanos y salvos. Entonces, si han visto uno de mis videos donde estoy sangrando y en otro que estoy convulsionando, es que a veces subimos y no sabemos cómo vamos a bajar de arriba del ring, ¿sí? Nos damos en la torre, pero allá arriba, ya cuando ya está uno en el vestidor, te apoyan. ¿Qué necesitas? Vamos, ya llegan hasta la ambulancia. Bueno, porque a mí me conocen los de las ambulancias ya. Ya soy bien conocido porque soy el que pide el apoyo. Pero sí, amigo, de veras, de fe, de corazón, ponte a chambear, cómprate tu cajita de dulces, ponte, ok, ya se encargó mi amigo Batman, lo puedo hacer yo también en mis redes, di cómo se puede mandar para que se te apoye, pero tampoco te vamos a mantener,
Porque, disculpa, me tengo mi carácter fuerte, y digo lo que digo, porque soy de Jalisco. Y no, nadie tiene obligación de mantenerte, ¿sale? Te voy a decir, bueno, ya mejor me quedo callado porque le voy a decir de cosas a este señor. Entonces, te está apoyando, que te siga apoyando para que te den un donativo, te apoyen, desconozco el motivo, pero échale ganas, échale ganas. Recuerda una cosa, tú eres independiente, tú eres el que va a solucionar tus problemas, no nadie más, no hay un tercero, y sigue sembrando para que después coseches lo que sembraste. Tienes la palabra, mi querido Batman. Es que sí sentí feo que te aventaran eso. No se vale, no se vale, amigo, no se vale. No tenemos para poder, quisiéramos darles una casa y pues no podemos, ¿verdad? Continuamos con nuestro programa aquí con nuestro gran amigo Batman Boricua desde la Baticueva Boricua. Gracias, gracias, Capitán Tormenta, muy sabia tus palabras. Y como decimos aquí, los buenos boricuas aquí en Puerto Rico decimos, se dijo porque se tenía que decir. O sea que las palabras y la verdad no se pueden tapar con una sola mano. Y la gente me conoce como soy y mi manager de las actividades que hace y cómo él trata a la gente. Un saludo para Gia Triple X, la diva de la WWE, al padrino mío, a Chucky Chucky, saludo, y al Mega Rey Sombra y a Max King, Santos Bonilla también, Julia Ivette, saludo a toda esa gente linda que está conectado, Chris A. Morales de allá de Eureka, New York, saludo a toda esa gente que nos está viendo a través de diferentes pueblos, naciones, países, salúdame a mi viejito querendón, a quién tú quieres que salude, a Don Villa y a Boricua Pura Cepa. Pronto estoy en Puerto Rico, Águila Azul, mi padrino va a estar pronto aquí en Puerto Rico y me voy a encontrar con mi padrino y vamos a hacer unos videos y me va a hacer entrega de la correa que vamos a estar rifando, así yo lo puedo demostrar en vivo que no es truco, es una correa de verdad, así que yo espero que sigan cooperando, es un 5 pesitos el número del 1 al 100, hay ya 10 números por ahí o más, ya ha vendido. Todavía tiene la oportunidad, la rifa se va a tirar en vivo aquí en mi programa, así, ¿va? En vivo para que todo el mundo pueda ver y se va a anunciar el ganador en noviembre de esa gran correa donado por mi padrino el Águila Azul, el papá de los pollitos de Juanadía, Puerto Rico. Y porque la fiesta va a ser en diciembre para estos pacientes, o sea que vamos a extenderlo hasta noviembre, tratar de recaudar la mayor cantidad posible para que esta fiesta de Navidad se vea en grande y que estos niños disfruten y que estos niños puedan tener una Navidad como se merece. Porque muchas veces no sabemos aquellas familias que no tienen la capacidad económica para pasar unas Navidades ni con buena comida, ni o sea, no es cuestión de que tengan fiesta, sino que puedan tener las necesidades básicas en sus casas. Un saludo a Ernesto y Chu, de parte de Llorel Medina, de Ponce, sonidista, cantante, ingeniero de sonido, tiene su estudio de grabación. Saludo para Llorel Medina, que está en Ponce. Pronto estaré allá, dice Gia Triple X, así que están viniendo para acá los grandes luchadores de la WF, así que cuando vengan para acá, para que visiten al Batman Boricua. Así que saludo para Marvin Salgado, artesana extremadamente talentosa de Jayuya, Puerto Rico. Saludos para ti. Y para Ángel López, saludos de un villalbeño en Bayamón. Saludos para Ángel López allá en Bayamón, de Villalba. Y a Nacho, dice aquí, Choqui Choqui, dice Nacho King. Ok. Bueno, como está diciendo, recuerden, mi gente, busquen esta página. Aquí está el gran presidente Choco, presidente y gran campeón de la WWE. Busquen la página, ahí van a ver diferentes videos. Vamos a mostrarle por aquí a la gente para que vayan conociendo un poquito de... Mira, ahí está mi live que estoy compartiendo ahí, para que la gente lo pueda compartir. Y es que yo traía mi Guayanilla, el Cuco.
Aquí pueden ver fotos y vamos a ver este video que está medio candente de la vida negra. Vamos a verlo. Déjame subir esto. Aquí puedo subir esto. Ahí. Vamos a ver este video de la viuda negra. Un ataque de ahí a la otra diva, Alicia, que creo que van a luchar. Vamos a ver esto, mi gente. Este es parte de lo que pueden encontrar en la página de la WWE. Ahí están las Amazonas con la viuda negra. Espejito, ¿quién es la más hermosa en la WWE? Obviamente, que tú eres la más hermosa, mi vida negra. Va a ser la que venga más cerca allá en el palacio. Alicia, tú sí que eres la más hermosa, ¿no? Es la viuda negra, ¿no? Los espejos no mienten. Les presento el nuevo campeonato universal indiscutible de la WWE. Obviamente un campeonato de la reina. Obviamente el campeonato que me distingue como la única reina indiscutible de la WWE. Me voy a referir aquí a Alicia, la tonta boba de la WWE. Te pasas hablando de la mega reina, diciendo que eres la más hermosa. Por favor, deja ya de tantas. Deja de estar metido en los chats, compartiendo chicas, porque eres tu país de güey, te quedas súper mal. Chica, no sabes bailar. Tienes. Elimínalo. Te lo recomiendo. Déjate de estar metido en los chats. No, y después metiéndote en problemas de hombre. Hay que hacer videos. Defiende ese campeonato. Que by the way, campeonato que ha bajado demasiado de categoría. Campeonato que a la mujer reina ya no le interesa. Tú sabes qué es lo que me interesa. Me interesa destrozarte. Me interesa acabarte. Me interesa sacarte de una vez y por todas de la WWE. Está siendo. ¡Ay! Eso está caliente. Eso está caliente. Se pone candente. Candente. Bueno. Gente, ese es parte de lo que usted puede encontrar. Aquí tenemos al Espanto, campeón intercontinental Espanto Junior, le envía un mensaje indirectamente a todo el mundo. Así que también de allá de México. Mi paisano. Mi paisano. Vamos a verlo por aquí. Un pedacito aquí. También por ahí hay un video donde estoy retando a Killer Johnson y al Águila Azul nuevamente de parejas con el Espanto Junior y yo para ellos dos, pero a ver ahorita en el video a ver qué dice mi hermanito el Espanto. Aquí una vez más el hijo de Espanto Uno Junior aparece para hacer una contestación directa y precisa. No me gusta hacer ningún tipo de réplica. Porque uno no es quien pone las peleas planeadas o no. Siempre hay resultados. Capitán Tormenta,
Es un placer poder nombrarte. Y más aún, si es para ir a retraseros y demostrar una vez más que los mexicanos pobres del mundo estamos preparados para cualquier contrincante. Así es. Pero ni tú ni yo, Capitán Tormenta, tomamos la decisión. Recuerda que aún sigo siendo un guerrero más de la realeza. Y lo mejor que debemos de hacer es demandar a las luchadoras a lavar los platos. Ahí estamos. Y que cuiden sus hijos. Ah, esto está fuerte, mi gente. ¿Quieren enterarse de más? Busquen la página de Wrestling Independiente Entertainment. Ahí van a ver estos videos y les voy a dar una muestra de una lucha. Vamos a buscar por aquí. Vi una por aquí de mi compañero Indio Flecha, que no ha aparecido hoy. Debe estar bajo la lluvia ya también. Ya, vamos a dejar que... Pero vamos a ver aquí la entrada de los luchadores. ¿Cómo son acompañados por la campeona de Puerto Rico? Déjame bregar esto aquí. ¿Cómo son las entradas de algunos de los luchadores en la página para que ustedes se lo disfruten y grandemente, ¿verdad? Porque aunque son en forma de muñequito, pero uno se mete tanto en la lucha porque es bien interesante. Vamos a ver esto aquí. Vamos a ver esto aquí. Haciendo entrada. Acompañado por la campeona de Puerto Rico, el Queen Dinamita, un tipo peligroso, un tipo que se la trae más mullero como el solo, con su presidente Mickey Tornado y su comisionado Mr. Jones. Haciendo entrar aquí en la pareja, le cobra de Cleveland, Ohio, el líquido Flecha. Peligrosa esa máscara, bien está que hace mucho daño. ¡Quinto! Bueno, mi gente, yo sé que están bien entretenidos. Ahí. Vamos a cambiar. Ya vieron cómo son las luchas aquí. Súper interesante, entretenido. Ahí puedes ver también al Capitán Tormenta, al Batman Boricua también en acción. Eso, las luchas son los fines de semana. Durante la semana tiramos la promoción de nuestro contrincante, lo que queremos hacer. Así que no se lo pierdan. Denle like a la Wrestling Independiente Entertainment en Facebook y vas ahí a ver todos los luchadores, los videos, las promos en vivo, etcétera. Y tenemos luchadores de México, de otros países. México, un gran país de súper grandes y excelentes luchadores. Aquí tengo el honor de tener uno en mi programa, el Capitán Tormenta,
Recuerden, mi gente, que allá también estaba mi máscara, el santo. Hicieron películas también que fueron súper famosos. Allá en México hay muchísimo, muchísimo talento. Igual que aquí en Puerto Rico con nuestra leyenda Carlos Colón, Rey González, Abdullah the Butcher, que estuvo luchando aquí. Muchos luchadores. Así que, si usted es fanático, Ricky, le gusta la lucha Ricky libre, también, Ricky. Nuestro amigo Ricky, ahorita se me fueron, los tenía, de hecho, estaba yo platicando allá, le digo, ¿qué crees que soy? Ahí en la WWE y estoy platicando, sí, los conozco, conozco la página y estoy platicando con ellos que son luchadores profesionales cuando yo luchaba en el toreo. Y de repente me acuerdo yo la majestuosidad que tenía el toreo, que era un lleno cada 8 días, cada domingo, y cuando veo así las imágenes me llenan de nostalgia, que dices, híjoles, cuando iba a Mil Máscaras, el Santo, los Temerarios. Mm-hmm. Un saludo para MC1 Hijo, ¿qué tal, querido amigo? De los infernales MC1, Satánico Masacre, eran los originales infernales del toreo. Tejano, Signo, Negro Navarro, Gran Maestro Negro Navarro, José Luis Feliciano también, un gran saludo para todos ellos, ahorita está en la comisión, en el Consejo de Lucha Libre, un fuerte abrazo para todos ellos, bueno, todos los que me conocen de antaño, fuerte abrazo, ya algunos ya están más grandes que yo, pero sí, enfrentarte a aquellas personas que salían así, y uno que estaba bien flaquito, pues ya dices, híjoles, viene lo bueno, y por eso de ahí a mí se me quitó y se me hizo un temperamento muy fuerte. Me gusta la lucha técnica porque me gusta el llaveo, el contrallaveo. Pero cuando son los rudos que son así, aprendí a ser rudo. Aprendí a que no nada más con mi estilo de que vas y vuelas y que te avientas y llaves contra llaves, métele rudeza. Agarra lo que puedas y dales con lo que se pueda. De eso aprendí. Unos grandes maestros, muchas gracias a todos ellos con los que he luchado, que me enseñaron. Muchas gracias en ese tiempo, les agradezco infinitamente. Gracias porque me enseñaron cómo comportarme como un rudo, que no he sido rudo, pero sé cómo comportarme como rudo y lo desempeño en la WWE como rudo, aunque sea técnico. Porque les aviento y nos aventamos, y eso me gusta. Me gusta echarle para adelante. Eso es así. Saludo a Julio Porky, que dice: saludos, vamos, Boricua. Un abrazo desde Jayuya, Puerto Rico. Saludo a Chagachaga. Richard Miranda dice que en México las luchas son respetadas. Y también dice que en México hay un sindicato para los luchadores. Saludo a la AAA. Así que sí, en México hay mucho respeto hacia la lucha libre, hacia las máscaras también. Eso lo pudimos ver en la WWE con Rey Mysterio, ¿verdad? Y su máscara y eso. Un luchador súper respetable, un gran campeón. Y a pesar de su estatura, una agilidad increíble. Yo admiro mucho a Rey Mysterio, gran luchador de México. Un luchador que aquí en México, desgraciadamente, fue despreciado en su momento cuando traía otro nombre, fue despreciado a pesar de que te tiene todavía las capacidades y todo eso, es un gran luchador, mis respetos para mi amigo, sí lo conozco, he luchado contra él, mis respetos, es un gran luchador ahora en México, pero cuando se fue a la WWE, fue donde lo impulsaron para arriba porque vieron el potencial que traía, y ahorita lo quieren en México más. Entonces, se ganó mucha fama, mis respetos para ese gran hombre de familia que está ya cosechando con su hijo lo que ha sembrado. Uh-huh. Sí, ya también aquí ya viene la tormenta, mira, y aquí estoy presente. Entonces, sí, muy, muy bueno. Te dejo la palabra. Saludo para Boli Matías, que está conectado aplaudiendo ahí, saludo para él. Y Capitán Tormenta, si conoce, hay algún luchador que tú conozcas allá en México que quiera estar en mi programa para yo entrevistarlo, con mucho gusto y un honor y con mucho respeto, en confianza, que se comunique conmigo y coordinamos una fecha, y con mucho gusto
me encanta entrevistar a los luchadores de México porque uno aprende mucho ahí y el público también conoce a más luchadores y van a ver lo grande que son en México, el respetado que son, igual que aquí en Puerto Rico y a nivel mundial. Así que en confianza, pues puede invitarlo, decirle que en confianza pueden estar en mi programa es abierto para todos los luchadores, sean profesionales o no, de la parodia, lo que sea, porque esto es para informar y entretener al público y para que el público nos siga a nosotros, nos siga apoyando en lo que hacemos, porque no somos ladrones ni matamos a nadie por ahí, no usamos la violencia para cosas negativas, sino para el público. Que en el boxeo, que se dan golpes, las peleas de gallos. O sea, es violencia, pero es para entretener, no para cosas negativas. Y así estamos nosotros. Usamos la violencia, pero dentro del ring, para entretener al público, porque eso es lo que el público quiere ver. Eso le sube la adrenalina y ¡ay! Y se agitan y les gusta y pues, apoyan a su luchador favorito. Pues así hacemos nosotros. Así somos. Y fuera del ring somos una gran familia. Compartimos con el público, firmamos autógrafos, compartimos con los niños especialmente, ¿verdad? Y así es, así somos los luchadores de la WWE y gracias por estar en esta gran compañía de la parodia del presidente Choco, WWE. Gracias, gracias. Bienvenidos todos los luchadores de México y a nivel mundial de cualquier país a estar en nuestra familia de la WWE. Así que mi gente, si conocen luchadores por ahí, de otros países que quieran estar a WWE, en confianza pueden entrar, comunicarse con Mega Rey Sombra o con el presidente Choco, que con mucho gusto lo incluimos en la familia y así vamos creciendo más y dándonos más a conocer a nivel mundial. Así que, bueno. Capitán Tormenta, unas últimas palabras y un honor tenerte nuevamente aquí en el programa. No, te agradezco por haberme subido. Gracias a todo el público, gracias a todos los que nos ven. Muchas gracias a mi amigo Batman Boricua, que me hizo el honor, el privilegio de subirme, de poder saludar a su afición, más que nada a su afición. Y lo hace donde las estrellas no son los luchadores, no es el Batman Boricua. Las estrellas son ustedes que mandan saludos. Las estrellas son ustedes que son los que apoyan, que hacen ver que estamos vivos en este canal, que la Baticueva Boricua no cierra sus puertas y sigue en pie de lucha. Muchas gracias por invitarnos, porque nos abre las puertas de tu hogar en tu Baticueva Boricua. Muchas gracias. Las estrellas es el público. Nosotros somos los que los alentamos a que continúen, les gusten las luchas a través de los que no son luchadores y usan máscara, pero porque son aficionados y tienen un superhéroe, así como luego me dicen, no, es que eres mi superhéroe. Entonces ya habrá otro tiempo donde pueda yo platicar unas anécdotas en cual he salvado, hasta la me ha tocado salvar a la gente y hacer hasta lo que nunca me imaginé. Pero muchas gracias de todo corazón. Gracias, Batman Boricua, te agradezco mucho. Yo soy aquí en línea nada más oyéndote y poniendo atención a todo eso. Te agradezco la atención que tienes hacia tu servidor. Continuamos con tu programa. Es todo tuyo y de tu afición. Más que nada tu afición. Gracias, gracias. Gracias, Capitán Tormenta. Bendiciones para ti, para tu hijo Capitán Tormenta Jr. y para toda tu familia y todo México. Que Dios lo arrope y lo llene de bendiciones. Ese gran país y esas grandes personas que viven allá. Así que Dios te bendiga, Capitán Tormenta. Gracias por estar en mi programa una vez más. Las puertas siempre están abiertas para cuando quiera estar aquí. Así que para Dios que sea la gloria y las bendiciones para ustedes. Muchas gracias, mi gente, al público de la Baticueva del Batman Boricua, nuevamente poniendo a la WWE en el mapa a nivel mundial y con lo mejor. Porque, ¿sabes por qué? Porque Capitán Tormenta y el Batman Boricua lo hacemos a nuestra manera o para la Baticueva. Ah, por siempre, juntos, de corazón, para ustedes, público amado. La nueva Buenas noches, mi gente. Nos vemos con el favor de Dios.
pendiente mañana. Gracias. Al programa de Don Villa, Curicua de pura cepa, al mediodía, que viene hablando de violencia y maltrato hacia los niños. Un programa que no se deben perder. Nos vemos mañana. Buenas noches, capitán. Gracias.